humano cada vez vive menos violencia y cada vez vive menos etapas tan sangrientas como las ha habido. Creo que en este sentido la obra habla, de alguna manera toca, el hecho de cómo la gente, o hay algún tipo de gente, que solamente reacciona a cuando le toca. Y creo que pasa mucho en el país. La gente, yo te digo a ti, me sucedió como actor en esta obra, que yo no sabía mucho de los horrores que estaban pasando. A pesar de que hay muchas noticias al respecto, estamos bombardeados de tanta noticia y hay tantos medios de comunicación que de pronto hay cosas que no focalizas hasta que por alguna razón tienes que ponerle atención. Y en este sentido, el hecho de saber lo que sucede con mucha gente y sobre todo más en nuestra ciudad afuera, que todavía parece ser que la situación está más canija, entonces me empecé a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y también, acusándome a mí mismo en primer lugar, dije, yo no hubiera hecho nada si no me hubiera dado cuenta de esto, o hasta que me toque. Y esto ha sido la actitud de mucho de los mexicanos. Y esto también tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad. Alejandro decía que no es una obra maniquea donde el gobierno es el malo, o los militares son los malos, y el pueblo bueno es el bueno. Hemos nosotros contribuido con la omisión en el problema. Y desde hace tiempo hay muchos problemas en el país. ¿Y qué hacemos? Lo mismo. Y hay más problemas. Y entonces ya los que son los ojetes, los que realmente tienen el poder, son los culeros, ya tienen papel presupuesto y van a hacer una de cosas que no van a ir al fondo del asunto. Vamos a ir a hacer marchas. Ah, pero si no vas a las marchas, también te hacen sentir mal. Los que creen que las marchas van a solucionar todo, yo digo que sí van a servir en algo. Pero vamos a seguir repitiendo las mismas actitudes ante los mismos problemas. Y luego aparte te tienes que sentir mal. Y si empiezas a hablar mal de la gente también, eres un malinchista. Eres un idiota, eres un estúpido, o eres, como dicen ahora, un visionario. Porque también la iglesia izquierdista tiene su catecismo, que si no correspondes a eso, te vas a ir al infierno, no sé, puede ser el infierno de los socialistas, pero bueno, hablando con el respecto.